Hola, molt bona vesprada. Dimecres, test de magazín a Telesafor i ens posem en marxa perquè tenim diversos assumptes damunt la taula que volem compartir amb tots vostès, que esperem que estiguin allà a casa. Ja saben, important aquest missatge. Queda't a casa. A poc anem fent aquesta desescalada que ja se'ns ha presentat, però de moment i per a llarg hem de ser responsables per a que tot vagi bé. Els apeteix una recomanació bibliogràfica a motiu del Dia de la Mare? Ja sabem que este pròxim diumenge és el primer diumenge de maig, el dia 3, i se celebra el Dia de la Mare. Per cert, saben que poden enviar aquesta felicitació especial a sa mare a través d'un vídeo que poden gravar en el seu mòbil en horitzontal i l'envien per WhatsApp al número de telèfon, prenguen nota, 6 36 72 43 66, i el diumenge a les 9 de la nit posarem tots aquests vídeos. Si és que, si vols dir-li a ta mare, que és la més guapa de totes, vols dir-li que la vols, que de vegades li faries, no sé, te n'aniries corres, però que l'estima és bona cosa, ja saps, envia aquest vídeo, grava't al 636 72 43 66. Deia jo, recomanació bibliogràfica a motiu del Dia de la Mare. Al final, Lola Camarena, bibliotecària de Gandia, es portarà una recomanació bibliogràfica a motiu del Dia de la Mare. El llibre es titula El Regalo, serà al final. Avui també viatjarem, de la mà del nostre company Santi Roca, viatjarem a Guayaquil. Sí, avui ens anem a Ecuador. Allí el nostre company Santi pues ha entrevistat a través de videotelefonada, ha entrevistat a un gandia entrenador, Joan Alcaraz, que està allí vivint i treballant a Ecuador. Però lo primer, anem a escoltar i a veure esta entrevista amb el nostre company Marc Oliva, que va al voltant de l'activitat teatral. Ha entrevistat al president de la xarxa de teatres alternatius, Jacobo Pallarés, per a parlar d'esta situació tan complicada que estan vivint. Ahí està. Seguim en temps de magazín i ens fem ressò de tots els àmbits als que està afectant aquesta crisi sanitària del coronavirus. Un d'ells, com no podia ser d'una altra forma, és l'àmbit cultural en general i les arts escèniques en particular. I és que, com saben, entre altres coses, fa uns dies, fa una setmana, si no recordo mal, on es va proposar aquest apagó cultural de 48 hores que després es va tirar enrere per l'aparició de la ministra d'Hisenda. Però sí que és de veres que això va crear, podríem dir, un moviment o va donar a llum un moviment cultural que possiblement no arribava a tot el món. Gràcies a això, possiblement estem parlant també avui amb Jacobo Pallarés. Ell és president de la Red de Teatres Alternatius i també és codirector de Projecte Inestable. Muy buenas tardes, Jacobo. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo estás, cómo te encuentras en esta cuarentena, encerrado, imagino. Bueno, pues bien, con 50.000 videollamadas de teletrabajo, con la única manera que tenemos ahora de poder vernos y hablar, no de trabajar porque es muy complicado, pero sí de vernos y entablar conversaciones y ver qué pasará mañana. Por poner un poco en contexto a nuestros televidentes, vamos a hacer una cronografía de lo que ha ocurrido, si te parece. Primero salió el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, diciendo que primero la sanidad, que primero que arreglásemos los problemas sanitarios y luego ya hablaríamos de cultura y de las medidas que se tenían que tomar al respecto. Básicamente ninguneó un poco la cultura, podríamos decir, siendo él ministro de Cultura. Luego salió, precisamente por este apagón cultural que ibais a hacer, la ministra de Hacienda diciendo que no, que había que mirar la cultura y marcar unas, como decía, mirar la singularidad del sector, decía la ministra de Hacienda, para también marcar unas medidas y poder ayudar también a todo el sector o a todo el gremio de la cultura en general y, como digo, de las artes escénicas en particular. Y luego, a partir de ahí, bueno, os habéis reunido, me imagino que antes también, para decir que aquí estamos nosotros y que tenemos que comer también a diario y salvar nuestro sector. Cuéntanos un poco en qué momento estamos ahora, Jacobo. Bueno, pues estamos en un momento de incertidumbre, como en todos los sentidos, porque no hay como calendarios claros de nada. Pero bueno, por lo que dices del ministro, hay como un precedente, ¿no? Hay un antes en el que sobre 14, 15 de marzo, sobre esas fechas del estado de alarma,
sí que se pusieron en contacto tanto la directora general de INAEM, que es el órgano de artes escénicas que depende del ministro del Ministerio de Cultura, y el ministro de Cultura, llamándonos también a los representantes de las asociaciones nacionales, pues recibo una llamada de él diciendo que en un momento dado habrá unas medidas de choque, unas medidas específicas para ayudar al sector. Eso se da pues en el principio del estado de alarma. Por lo tanto, nos crea una confianza a todas las asociaciones nacionales de artes escénicas y música, que nos hace pues caminar con una esperanza, también con una incertidumbre en esos momentos que no sabíamos el alcance de lo que podía pasar, ¿no? Entonces hay como una confianza. Pero luego, en la intervención del ministro, que es la que comentas tú, cambian las tornas, porque en ese primer momento sí que nos lanza ese mensaje y también nos pide que cuantifiquemos, y en todo momento se está hablando a nivel cuantitativo, que empecemos a cuantificar las pérdidas de nuestro sector hasta una fecha dada que nos marcan hasta el 15 de mayo aproximadamente. Entonces todas las asociaciones nos ponemos a ello, a hacer esos documentos. Y luego ya nos juntamos en una mesa sectorial cuando va pasando el tiempo y vemos que el ministro de Cultura no dice nada sobre la cultura, y se crea ese documento de 52 medidas para aplicar al sector cultural de artes escénicas y música, que se presenta al ministro de Cultura. Entonces, ante ese documento, no se le ocurre otra cosa que hablar y no defender a lo que él debería dedicarse como ministro de Cultura, que es defender a la cultura. Evidentemente, en ningún momento poner a la cultura ni al sector por delante de lo sanitario. Estamos ante una tragedia humana. Por lo tanto, lo primero son las personas. Eso es obvio, no hace falta decirlo. No hace falta que nos lance un mensaje avisándonos que lo más importante son las personas. Obvio, claro. Sí, eso es lo primero. Pero tienes que defender un poco a tu sector, al que si eres el ministro, eres el jefe de todo esto, por lo menos palabras de esperanza, sobre todo porque ya tenías unas medidas. ¿Qué es lo que pasa pues luego? Pues hay una crítica mediática que aparece en todos los medios de prensa criticando las palabras del ministro o las no palabras del ministro, no la defensa de su sector, y luego un apagón cultural que como medida de protesta. Porque se estaba desarrollando desde el principio del estado de alarma una corriente cultural de apoyo a la ciudadanía por medio de redes sociales, subiendo vídeos, libros, otras cosas, que la cultura en el momento en el que está en cuarentena o confinado, pues se dedica a intentar crear distracción, ¿no? Y que la gente pueda seguir consumiendo cultura. Entonces, ya la ministra tiene que coger las riendas, la ministra de Hacienda, alias la jefa para mí, de todo este cotarro, incluso el presidente Pedro Sánchez, que habló también de la cultura, es decir, que sí que llegó la presión al gobierno y rectifican de alguna manera diciendo que sí que va a haber unas medidas específicas. Entonces ya se da la videollamada del ministro de Cultura y la ministra de Hacienda en una reunión con las asociaciones nacionales en la que pude estar. En esa videollamada éramos unos 30, en las que pudieron hablar 5 portavoces de la mesa sectorial, donde estamos todos, y ya sí que nos indicaron que iba a haber unas primeras medidas en breves días. O sea, la reunión fue el viernes pasado, habló el ministro de Cultura de 8 días, ahí se quedó la ministra de Hacienda mirándole diciendo, 8 días. Entonces se empequeñeció para mí el ministro de Cultura y, bueno, han hablado que sí, van a ser medidas extraordinarias, específicas, muy pocas. No van a ser todas esas medidas que pide el sector a nivel cuantitativo, pero sí que va a haber unas primeras que entendemos que pueden ser, como está haciendo el gobierno, salvar lo más débil y lo más frágil, que pueden ser esos intérpretes. Unas medidas de aguante, creo que decía desde el ministerio, ¿no? Unas medidas de aguante. Y de para poder sobrevivir. Correcto. O sea, van a tocar, ya ha habido medidas generales que afectan a las empresas culturales, que hemos podido acogernos todos a los ERTEs o a las ayudas autónomos. Los que quedan sobre todo en esta urgencia son los intérpretes. Entonces entendemos, aunque no nos han dicho que van a ser esas medidas, pero entendemos que van a ir por ahí y en breve. Hablaban del próximo Consejo de Ministros, del 27 de abril o algo así, el que nos podrían decir algo. Pero últimamente dicen que el ministro está diciendo probablemente. Entonces eso nos da un poquito de miedo de que
lo que nos dijeron en la videollamada se pueda cumplir o no, veremos. O sea, hay que también ser pacientes en ese sentido y ver. Quizá da la sensación que el ministerio que está apoyando a la cultura, más que el Ministerio de Cultura, es el Ministerio de Hacienda, de la mano de María Jesús Montero, ¿no? Correcto. ha quedado patente y latente que es la jefa, que al final, desde los tiempos del PP, los que manejan el cotarro desde son los de Hacienda y Economía. O sea, no puede haber ningún ministerio que funcione de una manera, por lo menos cultural, no puede funcionar de manera independiente, porque no hemos tenido tampoco un líder como ministro. Vale, hemos tenido ahora este ministro, acaba de llegar, es verdad, estaba girado antes, parecía más líder, pero hace falta, en nuestro caso, un líder que lleve a la cultura a un lugar completamente diferente a las ideas y conceptos mercantilistas de sector, de medidas económicas cuantitativas, sino una especie de que revolucione un poco, porque la normalidad a la que decimos que queremos volver no es la mejor normalidad que hemos tenido como sector cultural, como artes escénicas. Queremos y pedimos un cambio de paradigma, aprovechando que es una crisis y es un cambio plano, pues intentar aprovechar ese momento. Para eso necesitamos un líder y no alguien dependiente de unas cuentas de Hacienda, sino que piense y tenga un relato mayor que el que nos ha dado de Orson Welles. Precisamente acabas de mencionar esa vuelta a la normalidad, aunque no fuese la mejor normalidad, pero una vuelta a la normalidad también se ve, o se antoja un poquito complicada por el simple hecho de el público, de la asistencia del público a las salas o a los lugares donde se creen se lleven a cabo las artes escénicas, por la simple la distancia de seguridad que tenemos que tener ahora mismo y que tendremos durante mucho tiempo que llevar a cabo. Por lo tanto, esa normalidad también será difícil en cuanto a, pues lo que digo, a la asistencia del público a las salas. Claro, o sea, la verdad es que estamos ante una incertidumbre y ante una tragedia en todos los sentidos, humana en primer plano, pero luego que ataca a diferentes sectores o lugares de la sociedad, en ese sentido a la cultura y sobre todo a las artes vivas, que son las escénicas y que pueden ser la música en directo, por ejemplo. Esa normalidad en la que pasaba porque unos espectadores pudieran ver un acto vivo en directo, eso es lo que está en duda ahora, lo que está en crisis, si se va a poder dar o no, si se nos deja abrir con restricciones. Ya hemos firmado la red de teatros a la que pertenezco como presidente, y hemos firmado junto a Faeteda y a otros en la que no queremos abrir con restricciones, porque al final nos estigmatiza de alguna manera, crea miedo ante el público. Entonces se nos crea un dilema grande, que es primero saber cuándo se va a abrir, saber cómo se va a abrir y luego sortear el miedo que hay ahora mismo. Todas las salas que forman parte de la red, todas han cerrado, están inertes, piensan, hoy mismo hemos tenido como una crisis en la junta directiva sobre, porque estamos pensando sobre el futuro, pero la realidad es algo que nos está como dejando en un pantano y nos está hundiendo. Entonces es muy complicado pensar, si no le pedimos al gobierno que nos diga ya qué, porque sabemos que el gobierno ahora mismo no sabe cuándo, cómo, de qué manera. Pero sabemos que las artes vivas están en riesgo y no vale el sustitutivo de lo digital. Lo digital es temporal. O sea, las artes vivas sí que se puede, lo digital sí que sirve para otro tipo de sectores, pero para las artes escénicas en vivo, lo digital o el streaming, que puede ser un sustitutivo más cercano a esa arte viva, no creemos que sea lo mejor. Por lo tanto, estamos en una crisis, que bueno, que esta crisis dura 3.000 años, pero ahora mismo es una crisis nueva, basada en una pandemia, que no sabemos cómo vamos a salir. Incluso muchos hablan de que no van a poder seguir. O sea, ahora mismo estamos en un momento en el que se puede perder una parte importante de ese pequeño músculo que había de artes escénicas en España. Hay una efervescencia artística y cultural bestial en la Comunidad Valenciana, sobre todo, pero no sabemos. La creatividad va a seguir siempre, porque la creatividad no ceja, está ahí, pero las estructuras creativas pues van a tenerlo complicado, muy complicado.
Y tú, Jacobo, como presidente en este caso de la Red de Teatros Alternativos, posiblemente este tipo de artes escénicas, el teatro alternativo, ¿lo tiene incluso más complicado que el teatro de grandes multitudes? Sí, lo tiene. Bueno, ahora mismo creemos que lo tiene más complicado. Veremos a medida que vayan pasando las cosas si es más fácil los pequeños espacios de sortear, de liberarse de esa estigmatización, de limpiarlos, de que sean más seguros. Pero parece que no, que los grandes espacios con grandes aforos pues tendrán la posibilidad de pues sortear eso de un sillón, dos sillones vacíos y luego otra, pues igual, o esas medidas de higiene, de lavarse las manos o todo eso, igual en grandes espacios parece que pueda ser difícil, pero más fácil de llevarlo a cabo que en los pequeños espacios, que la proximidad es un valor. Si la proximidad es un valor y está en crisis la proximidad, poco tenemos que hacer en estas circunstancias. La proximidad tanto del actor como la proximidad tanto del público. Estamos hablando de aforos entre 50 y 300 de aforo, que eso siempre hace que estén todos juntos. Si quitas la mitad de esos aforos, ya no es tanto los ingresos, porque sí, vivimos de esos ingresos, se pierden esos ingresos, pero no quiero hablar de valores cuantitativos, sino de los valores cualitativos, de que el miedo de la gente, la forma de trabajo, todo eso se pone en la relación social, todo eso se pone en crisis. Entonces, de momento parece que sea más complicado para los pequeños que para los grandes. Pequeños en cuanto a aforo, no en cuanto a proyectos. Claro. Ya para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, hay una reflexión que me gustaría que me comentases. Relacionando un poco cultura y educación, sabemos que las asignaturas María, que se les suele llamar, como son, bueno, pues música, todo lo relacionado con cultura, incluso educación física en los institutos, o en los colegios, parece que ahora son las asignaturas que más se llevan a cabo porque más nos lo piden, ¿no? Es lo que más estamos haciendo en casa. Tú como codirector de una sala de teatro, como persona que está muy relacionada con la cultura y también como filólogo, ¿qué piensas, ¿no? Que parece que lo que no valía antes en la educación, en todos los sistemas educativos que se han hecho hasta ahora, parece que ahora sea la base de lo que tenemos que hacer en casa. Claro, es una desgracia que venga ahora, ¿no? Que venga con estos momentos de crisis, pero vuelvo a decir, la crisis al final es un cambio de plano, ¿no? Si estamos atendiendo a que ese nuevo plano puedan crearse, no sabemos qué va a pasar, que hay bruma y que podemos construirlo desde ahí, si van surgiendo como cosas importantes, como lo que es la cultura, la literatura, la filosofía, todo ese tipo de marías en su momento, que tiene que ver más con lo cualitativo, vuelvo a decirlo, con el alimento del alma, para ser mejores personas, para ser mejores ciudadanos, pues bienvenido sea, ¿no? No la crisis, evidentemente, sino ese cambio o esa línea de trabajo hacia esos lugares. Es importantísimo la cultura, los titiriteros, los payasos, todo, porque es lo que nos hace más felices. Y ahora el relato de lo que se trata también es de la felicidad, de buscar esa felicidad dentro de todo, de toda esta tragedia. Es verdad que todo el mundo lo indica, salimos a la calle y se respira mejor, vemos los canales de todas partes, los mares, todo más limpio, todo eso. Eso tiene que ver también con la cultura de la población, de la sociedad, ¿no? El qué somos. No solo la ecología, sino el pensamiento, la filosofía. La filosofía ha sido desterrada de la educación, la cultura, la literatura, lo mismo. Estoy trabajando con mis hijos y de literatura o de lengua se habla bien poquito. Poco a poco más, pero creo que debemos aterrizarlo e ir hacia esos lugares mucho más sensibles, sensitivos, cualitativos, felices, que otros lugares que nos ya vemos, el neoliberalismo nos ha dejado. No es culpa del neoliberalismo, o sí, de la globalización, del capitalismo, todo esto que puede pasar. No digo volver al comunismo, para nada. Digo irnos hacia lugares más sensibles, más sensitivos, más felices, que tengan que ver con el alma, con el alimento del alma, que es la literatura, que es la poesía, que es todo esto.
Claro. Pues, Jacobo Pallares, me tiraría horas hablando contigo, debo decir, pero ya sabes cómo es esto de la televisión. Muchísimas gracias, Jacobo Pallares, presidente de la Red de Teatros Alternativos y también codirector del proyecto Inestable. Muchísimas gracias por darnos tu visión de cómo está la cultura ahora mismo y espero que os vaya muchísimo mejor en las próximas fechas. A vosotros, muchísimas gracias. Nos vemos. Pues hoy nos vamos a trasladar a Ecuador, ni más ni menos que a Guayaquil. Ahí hay un gandiense, Joan Alcaraz, que este año, bueno, es una mente inquieta también. Ha estado en Japón, pero ahora concretamente en el Guayaquil City, donde está pues pasando este trago del coronavirus. Joan Alcaraz, ¿qué tal? Buenos días ahí en Ecuador. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿ahí qué hora es ahora? Bueno, pues súper pronto, ¿no? Las 7 de la mañana. Te vas a entrenar dentro de nada, ¿no? Sí, aquí ahora son las 7 de la mañana, hace como media horita así que hemos arrancado. Y sí, en eso de dos horitas ya estamos preparados para conectarnos con los chicos vía plataforma online para seguir un poco la rutina nuestra del día a día. Joan Alcaraz, de Gandía, ¿y qué hace un chico como tú en un sitio como ese? Pues sí, soy nacido en Gandía y bueno, ya llevo unos años tratando de pelear un poco por seguir en el mundo del fútbol y bueno, pues surgió la posibilidad a finales de año de venirme para aquí y la verdad es que fue una propuesta muy interesante y bueno, no tengo miedo a nada, siempre soy una persona muy abierta, muy inquieta, con ganas de aprender cosas nuevas y bueno, surgió esta posibilidad. Y me animé a venir aquí, la verdad. Joan Alcaraz, que ha sido portero del Cullera, bueno, ha estado en Gandía, por supuesto, también en las categorías inferiores del Villarreal, en Japón, ahora en Ecuador, una mente inquieta, ¿no? Sí, como te comentaba, yo soy una persona que trato de hacer todo lo que haga, lo hago tratando de disfrutarlo al máximo. Como cuando jugaba, pues bueno, hasta donde, o sea, igual que cuando empecé natación, hasta cuando me dio o hasta que yo vi que ya dejaba de disfrutar, lo dejé. Con el fútbol, lo mismo, traté de disfrutarlo al máximo. Con esto de trabajar en el mundo del fútbol, lo mismo. O sea, en el momento en el que veo que pierdo la ilusión o que ya siento que no soy realizado o que necesito nuevas experiencias, a probar cosas nuevas. No tengo miedo, la verdad. Bueno, estás en el Guayaquil como entrenador asistente, formas parte de un cuerpo técnico. Cuéntanos un poco cómo estáis llevando esta crisis del coronavirus. ¿Seguís entrenando? Sí. La verdad es que uno de los motivos por los cuales vine aquí era porque me sedujo mucho el proyecto de Guayaquil City, pero sin ninguna duda me llamó mucho la atención el cuerpo técnico. Es un cuerpo técnico muy joven, con gente muy preparada. Y bueno, nosotros entrenamos todas las mañanas con los chicos, de lunes a sábado, entrenamos esa parte condicional, que es importante que no pierdan, más allá de que es complicado mantener el mismo ritmo. Y luego tenemos entre dos y tres reuniones con los chicos por semana de juego, solamente hablamos de juego. Y bueno, realmente lo importante es que no hablamos nosotros, es que hablan ellos, que es un buen momento para que ellos nos cuenten sus experiencias y que nos cuenten qué es lo que sienten, lo que hacen en el campo, y bueno, ahí tratamos de mantenerles lo más conectados posible y que sientan que lo que pasa en el juego es cosa de ellos, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de precaución ahora que se está hablando en España de la posibilidad de los equipos vuelvan a entrenar, vuelvan al trabajo? No sé si mantenéis las distancias, si entrenáis normal o hay algún tipo de prevención. No. O sea, nosotros estamos en cuarentena. O sea, yo llevo, creo que ahora son un mes y unos días de encerrado. O sea, no estamos saliendo al campo ni nada. Simplemente todo lo hacemos vía internet. O sea, estamos igual que en España, sin poder salir de casa. Y de momento esperando a ver cuáles son las posibles soluciones, porque lo que nos comentan es que el torneo no va. O sea, hay dos posibilidades. Nos han comentado que la posibilidad de que no se juegue existe, que se cancele el torneo. Y la otra posibilidad es que el torneo vuelva, pero con otro formato. O sea, que nunca va a volver a ser el mismo formato del que era porque aquí se juegan los equipos de la sierra, los equipos de la costa, y cada 15 días estás viajando en avión. O sea, son viajes muy largos. Alguno de ellos no puedes viajar en avión porque no hay aeropuerto. Tienes que desplazarte como unas 7 o 8 horas en autobús. Y entienden que es complicado asumir estos riesgos, ¿no? Entonces puede ser que hay estas dos posibilidades, de que se cancele el torneo por completo o de que se juegue con otro formato.
Bueno, ¿y tú cómo lo llevas a título personal? ¿Estás viviendo con alguien? ¿Estás solo? ¿Tienes a la familia de Gandía preocupada? ¿Qué te cuenta Dani o desde casa? Que es un fenómeno, Dani. Bueno, sí. La verdad es que trato de tener contacto diario con ellos, igual que con mi pareja, con mi hermano, con mi padre, con mi madre. Ya sabes que mi hermano es súper cariñoso y, bueno, me echa mucho de menos. Eso sí que es algo que el pobre lleva un poco mal y bueno, tratamos de llamarnos y tener el mayor... O sea, ahora mismo la verdad es que tenemos bastante tiempo, entonces nos llamamos más de lo que nos podíamos llamar antes. Y bueno, en mi caso es la primera vez que vivo solo completamente y tan lejos de casa, entonces está siendo una experiencia para conocerme a mí mismo muy interesante. La verdad es que pasa por momentos de estar muy bien, de estar mal, pero bueno, esto me está haciendo aprender mucho y sobre todo conocerme a mí mismo, que no había pasado tanto tiempo nunca en mi vida solo. ¿Está siendo duro, Dani? ¿Joan? Sí. Sí, porque, a ver, yo vivo en una zona relativamente buena, con mucha seguridad, pero mi casa es una suite, es un departamento muy pequeño y claro, la piscina que la tenemos arriba y el gimnasio está cerrado, abajo no tenemos, no hay como ninguna vereda para pasear, nada, o sea, simplemente sales con el coche y ya te vas a moverte, no es que haya un sitio para poder pasear y caminar, entonces no salgo de casa, estoy aquí en un espacio de 15 por 15, no como un canario, un hámster, no me puedo mover de aquí, es un poco delicado, la verdad, pero bueno. Bueno, me ha gustado la comparación, como un canario, como un hámster. Me imagino que las charlas, hay que decir, su hermano Dani, el hermano de Joan, es el primer árbitro con síndrome de Down que ha habido en, creo que en España. Ha salido prácticamente todos los medios, Antena 3, te ha quitado protagonismo. El protagonismo que habitualmente tienes tú te lo ha quitado el bueno de Dani. Supongo que las charlas con Dani por Skype o por Zoom serán de lo mejor de tu reclusión ahí en Ecuador, ¿no? Sí. A ver, primero que nada, para mí decir que todo aquello que pasó con Dani fue o es para mí un orgullo increíble porque, pero sobre todo por mi padre, porque él se empeñó mucho, igual que en Guix, que es el jefe de los árbitros de la Comunidad Valenciana, se le metió en la cabeza y le hizo una ilusión terrible. Imagínate, mi hermano, pues lo que es para él, ¿no? O hacer lo que hace su padre, ¿no? Y luego... toda esa repercusión que tuvo para mí fue, vamos, un orgullo terrible. Y bueno, ahora pues el pobre cuando me llama es como que me dice, yo quiero ir allí, o sea, yo tengo que viajar, yo voy a ir a verte. Claro, no, igual no entiende la gran distancia que hay o lo complicado que es el que pueda venir aquí, pero si hay una mínima posibilidad, que yo sé que por la situación en la que estamos es delicada, a ver si algún día podemos hacer lo posible para que viaje un tiempo conmigo y que bueno, que disfrute esta experiencia también. Bueno, Joan, pues ha sido un placer hablar contigo, saber de ti, saber que te va bien, que sigues peleando por ese sueño que ya creo que has conseguido de ser un entrenador de renombre y de nivel a nivel internacional, y que te deseamos que te vaya todo lo mejor posible y que nos volvamos a ver pronto. Muchísimas gracias, Santi. La verdad es que es un placer poder atenderos, que como estaba diciendo, el hecho de estar solo es jodido, pero que poder recibir llamadas o mensajes o en fin, que la gente vea que uno se está preocupando por la gente de fuera y ver cómo nos va, eso es de agradecer y bueno, compartir tiempo con vosotros es siempre un gusto, así que encantado y cuando queráis, aquí estaré. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto, gracias, chao. Un abrazo. Doncs bé, ja no tenim més contingut per avui, esperem que hagin disfrutat i almenys s'hagin relaxat i oblidat una miqueta d'esta realitat que tenim. Què es queda? Ja ho saben. El conte que s'arriba una vegada més en esta recta final del magazine de Telesafor i després no canvien, continuen en Telesafor perquè serà el moment d'aquest programa Quédate a casa que Telesafor te trau en esos vídeos que vostès, que vosaltres podeu també fer-vos el vostre vídeo i enviar-lo a través del WhatsApp del número de telèfon 636 72 43 66.
Vull que avisar, ja us ho vaig dir durant tots els dies, recordar que el pròxim divendres, este divendres festiu, 1 de maig, a les 10 de la nit, anem a tornar a emetre, a recuperar ese directe que vam oferir l'any passat amb el Festival de Poesia d'Oliva, la Poefesta 2019, que s'hauria de tornar a celebrar d'ací no res. No pot ser, s'ha retardat fins a finals d'any, però este divendres a les 10 podran tornar a disfrutar de la Poefesta de l'any passat. I el diumenge hi ha dues qüestions a anotar-se en l'agenda, perquè el diumenge dia 3 a les 12 del migdia tornarem a repetir aquest directe de la cursa de la Dora de l'any 2019. I també el mateix diumenge, ja saben, a les 9 de la nit és especial Dia de la Mare. Vostès poden participar enviant el seu vídeo de felicitació especial a la seva mare per a que tingui una sorpresa agradable. Poden enviar el vídeo gravat en el mòbil horitzontal i enviar el vídeo a través de WhatsApp al número 636-72-43-66. I ese diumenge, a les 9 de la nit, posarem tots els vídeos. Gràcies per la seva atenció. Bon dia a tots i totes. Ara, en uns dies, serà el Dia de la Mare. I tots us pregunteu, ai, i què anem a regalar? Perquè, de vegades, no sé si vos passa, però què podem regalar a una persona que ho té tot? Mos cal fer el cap pensant quina cosa gran, meravellosa, podríem regalar. A veure si este llibre vos ajuda un poquet. És un llibre que jo vaig descobrir per mà de Carles Cano, que un dia de sobte l'havia contat moltes vegades, però no el tenia, i va anar a una llibreria i el va veure després de molts anys que l'havien reeditat, i el va agafar i mos el va contar. I me va agradar tantíssim que avui vaig a contar-vos a vosaltres. Este llibre es diu El Regalo, de Gabriela Kesselman. Pep Montserrat és l'autor de les il·lustracions i està reeditat per Coquinos. I diu així. El senyor i la senyora vos pares estaven sentats al seu silló de pensar. Soles s'assentaven allí quan tenien alguna cosa molt, molt important que pensar. I esta vegada la tenien perquè era l'aniversari de Miguel, el seu fill, i no sabien què regalar-li. Pensaven totes les coses i dient, pues si això ja ho té, això també, no sé què regalar-li. Ho van pensar després de moltes hores d'estar allí pensant, es van alçar i van decidir anar a parlar amb Miguel. A veure, Miguel, què és el que t'agradaria? Què és el que més convoi el faria per al teu aniversari? És que el pare i la mare estem així sentats pegant-li voltes, però és que, mira, l'únic que hem aconseguit és tindre mal de cul i mal de cap, de tant de pensar. Així que Miguel va dir, vull que un regal molt especial. Vull que siga gran, molt gran. Els pares es van mirar i van dir, vols un elefant? M'agradaria un regal que siga també fort, molt fort. El pare i la mare es van agafar les mans, les van apretar molt fortes i li van preguntar, vols un alçador de peces? M'agradaria molt també, va dir Miguel, un regal que siga molt suau. El pare i la mare de Miguel van tropeçar dolçament els seus nassets i van dir, però què vols? Un os de peluig? M'agradaria també, va dir Miguel, que el meu regal fora molt dolç. El pare i la mare de Miguel li va preguntar, què vols? Una caixa plena de caramels i de llepolies? És això el que vols, Miguel? M'agradaria també que fora calentet, calentet, calentet. El pare i la mare de Miguel es van fer pessigolles a les galtetes i li van preguntar, a veure, Miguel, què vols? Una xumenera? Ui, quina cosa més estranya. M'agradaria també que el meu regal es moguera d'un costat a l'altre. El pare i la mare de Miguel es van pegar a posar voltes, a pegar voltes i va dir, però Miguel, què vols? Un vaixell?
M'agradaria també, m'agradaria molt que el meu regal em fera volar. Els pares de Miguel ja no sabien què pensar i li van dir: a veure, Miguel, vols un helicòpter? M'agradaria també que el meu regal fera molta risa. El pare i la mare de Miguel quasi van caure de cul i van pensar: però què vols? Un pallasso d'un circ? I m'agradaria molt que el meu regal durara molt, 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 molt de temps. Ahí sí que es va deixar un poc desconcertats perquè van dir: què vols? Que dure tant com un pla de sopa, deixa que no t'acabes mai. I és que la veritat és que estaven fets un lío, perquè on anaven ells a trobar un regal que fora fort, que fora dolç, que el portara a l'aire, que fora calentet? No sabien, de nou allí en el silló de pensar, pensant i pensant, però no es venia res al cap. El dia del seu aniversari van anar on estava Miguel. Va arribar aquest moment, estaven un poc assustats perquè dient: a veure com li ho expliquem. I li van dir: mira, Miguel, fill meu, és que nosaltres t'estimem molt, però és que hem estat intentant pensar en aquest regal que tu vols i no sabem el que vols, i per això no te'n compra res, però mira, si els sembla bé, anem a donar-te una forta abraçada. Aleshores, sabeu què Miguel va dir? És que ese era el regal que jo volia. Justet, justet. És un regal gran, fort, perquè m'apreteu molt, suau, però al mateix teu és dolç i calentet. I sabeu què? Els pares de Miguel en eixa abraçada el van agafar i el van llançar a l'aire i va volar, i el van posar d'un costat a l'altre i li van fer pessigolles. I és que eixe era el regal que Miguel volia, una abraçada que ho tenia tot. I conte contat, espero que este regal vos hagi agradat tant com m'agrada a mi. Moltes gràcies.